Ah, ok. Listo. Listo, gracias, Carlito. I'm really sorry. I do really have problems with this internet. Okay, I hope not to face this again. Can you hear me? Yes. It's not really good to have this type of things. But anyways, let's try to finish this thing. But before continuing with the information that we have right now, let me see. I am going to pass the attendance list because it's basically 9:05. So voy a continuar con la lista de asistencia antes de proseguir con las preguntas. Just give me a second. Oh my God. Catherine Dinora. Present, teacher. Y me está fallando algo el inter. Me saca de la aplicación. Ya somos dos. I don't know why. I mean, I think this is because of the rain. Catherine Daniela. Present, teacher. Thank you, Miss. Oscar Mauricio. Okay. No here, Oscar. Okay. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Miss. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you, Miss. Brian Javier. Present, teacher. Okay, Mr. Ana Karina. Present, teacher. Okay, thank you. Elias Daniel. Present, professor. Okay, thank you, Mr. Sandra Beatriz. All right, not here. Claudia Veronica. Present, teacher. Thank you, Mrs. Mauricio Ernesto. Present. Mr. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mr. Ana Beatriz. Present, teacher. Very good, thank you. Rosa Aminta. Okay, not here. Braulio Ernesto, not here. Carlos David. Present, teacher. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Mr. Esther Abigail. Okay, Esther is not here. And Claudia Margarita. Present. Okay, thank you. So, who was next? Claudia Veronica. It was your turn. Antes de que se me sacaran de la plataforma. Good. Now, de las preguntas que elaboró Claudia, I want you to ask one question to Brian in first person and another question to, let me see who can, Jorge Eduardo in third person. ¿Cuál? Ok. To Brian, hágale una pregunta a Brian en primera persona y a Jorge en tercera persona. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Me mencionó en la lista. Yes, Miss. Let me see. Esther. Ah, ok. Ahorita le pongo que ya está acá. There you go. Thank you. You're welcome. Okay, Claudia, go on. Okay, primera persona, ¿verdad? Yes. Carlos. What time do you read the book? Hello. Carlos.
Carlos. Ok, aquí escucho. Perdón, que se dio cortado. Ok, repito. What time do you read the book? Ok, I read the book at 6 o'clock. Ok, I read the book at 6 o'clock. Okay, yeah. Very good. Now, Mrs. Claudia, the question okay. to Jorge. Fernando, what do Charlie White? No, otra. Miguel, what time do you get Ricardo work or get work Ricardo? Mal formulada, ¿verdad? Es que sí, vaya, vaya. Look. Muy bien, primero tenemos que ver cuál es el nombre que va a poner en la pregunta. ¿De quién vamos a preguntar? Vaya, primero es, what time, ok, what time. Luego, does. El nombre. Ajá, what time does, y en este caso, si quiere mencionar a Ricardo, what time does Ricardo, y luego el verbo. De todos los verbos que pusimos ahí, ¿cuál es el verbo que va a escoger? Get. Get. Ok. ¿Y el complemento? Work. A work. En este caso, la palabra work es verbo. Entonces, cambiemos la palabra work por job. Que job significa trabajo y ese sí es un nombre. El nombre. Vaya, entonces sería, what time does Ricardo get a job? What time does Ricardo get a job? A question. ¿A qué hora Ricardo consigue un trabajo o obtiene un trabajo? What time? Ajá. What time get? Does Ricardo? Does Ricardo get? Yo. Very good. Ahora bien, hágale la pregunta a Jorge. Jorge, what time do you get? No. Okay. What time get? Does Ricardo? What time does Ricardo. Ahí sí, Eva, get. No. Ricardo o Ricardo get. Ricardo get. Yes, Ricardo get. Okay. What time does Ricardo get job? A job. Very good. Jorge. Ricardo get job tomorrow. At 9 o'clock. Okay, very good. At 9 o'clock. Yeah, because the question is, are you using what time? Okay, thank you, Claudia. Just remember, recordemos que en tercera persona, cuando va a hacer una pregunta, es que vamos a utilizar el auxiliar do, pero en tercera persona. En este caso sería does, okay? Y luego el sujeto o de quién vamos a hablar, okay? En este caso, si no queremos mencionar el nombre propio de una persona, podemos mencionar he, podemos decir she, ¿ok? Como en los ejemplos que poníamos en la presentación de ayer. That's the way how we can do that. So, but thank you, you did it good. Let's see who can help me out with the names. Jorge Eduardo, I want you to ask yours. Ask the first question to Mauricio Ernesto in first person. Two questions. The first one in first person to Mauricio Ernesto. And the second question in third person, do it to Elias. Uh,
What time do you read the newspaper? I read the newspaper at 9 a.m. Every day. Okay, at 9 a.m. every day. Very good. Now the question to Elias, interperson. Elias, what time does Carlos write the report of sales? No, Elias, Mr. Elias, what time does Carlos write the report of sales? May Ricardo repeat the question? Oh my God, the internet is not working. Okay. Repeat the question. No. Who was before you? Carlos? Asking the question. I mean, it was Mauricio Ernesto. Can he repeat, please? Ah, okay. Mauricio, what was what your time answer? Do you? Quiere que Mauricio le repita la respuesta de la pregunta que hizo a Jorge, right? No soy muy atento, pero fue la que él dijo. O yo lo tengo que formular en mis palabras. Ah, no. In this case. Él está, Jorge le está haciendo una pregunta a usted. Usted se la va a contestar. En cualquier horario que yo. Yes. Sea. Yes. Ah, okay. Okay. Jorge, ask the question. Mr. Elias, what time does Carlos write the report of sales? Read. You say read. Read. Okay, repeat that again. What time does Carlos write the report of sales? Okay. Ricardo's Ricardo. Ricardo does it at 9 a.m. Ricardo does it at 9 a.m. It's correct the way you said it, but the answer that I want is different. Remember, Ricardo writes the report. Okay. I must include the verb. Exactly. Okay. Ricardo's write the report at 9 a.m. Okay. Yeah. All right. Okay, the report of site at 9 a.m. Okay, very good. Actually, yeah, what do I really want is the way, the structure, how you answer the question. Okay, that's pretty cool. Okay, so thank you, Elias. Thank you, Jorge. Now, let's see, Carlos, give yours. The first one, let's be asked to Catherine Escobar, and the second one is going to be asked to Karina. Cualquiera. Usted le va a responder a Carlos. Carlos, ask the question. Okay. En primera persona. Usted le hace la pregunta. Ella va a identificar si es primera o tercera. That's the idea. What time do you have lunch? Very good.
Y me está preguntando a qué horas almuerzo, ¿verdad? Yes. Sería ay, no sé cómo responder. Ay. I was. What's the name? What's? Él dijo, listen. Él dijo, what time do you have lunch? ¿Cuál es el verbo ahí? Grill. Listen, what time do you have lunch? En este caso, Katherine, el verbo es have. Mm-hmm. Sería I am have. Eliminemos el am. I have. At lunch time. I have lunch at 8. Desayuna, I mean, almuerza a las 8. No, 12 p.m. Let's say it. I have lunch at 12 p.m. Repeat. I have lunch at 12 p.m. Okay, at 12 p.m. Okay, very good, Katherine. Now, Carlos, do the second question to Karina. Okay. What time do you get off the office? Get off. The office. Me la repite, por favor. Okay. What time do you get off the office? Eso es salir de la oficina, ¿verdad, Carlos? Yes. Okay. Sería I get. Oh. I get the off. Okay, I get off the office. I get the office. Off. Look, le voy a enviar al chat. I get off the office. It is. I get the office. Uh-huh. I work at at 5 o'clock. O'clock. 5 o'clock. Okay, very good. I get off the office. Me ayuda a repetirla. Okay. I get out the office at 5 o'clock. I get up the office 5 o'clock. At 5 o'clock. I the 5 o'clock. Okay. Just remember at. At. Yes. Very good. Very nice, Karina. Okay. Good, Carlos. Thank you, Brenda Contreras. Let's ask the questions. Yeah, I think it was the other one. Again. To Mauricio Antonio and Daniela Chinchilla. Una Mauricio y una Daniela. Yes. Okay. Daniela sería entonces. Okay. What time does she have breakfast? Repeat that question, Brenda. What time does she have breakfast? Okay. Es que escuché has por ahí. Sí, así lo había dicho, pero no es así.
Vale. Estaba en toda la razón. Creo que me está preguntando que a qué hora desayuno, ¿verdad? What time does she have breakfast? Desayuno es. Yeah, another person. Creo que sería I have. She has. I come. Remember, it's a third person question. Es una pregunta en tercera persona. Repítasela, Brenda, yes, por favor. What time does she have breakfast? I have. She has. She has breakfast. Mm-hmm. At the 7 at the club. Okay, at 7 o'clock. At 7 o'clock. Okay, she has breakfast at 7 o'clock. Very good. Necesitamos tener un poquito más de práctica using this type of questions. Veo que estamos teniendo un poquito de breaks in there. The slots, and I don't like that. Creo que mañana vamos a ponerle con eso un review from everything. So, Brenda, ask a question to Mauricio Antonio. Mauricio, why do you buy a bit? No escuché lo último. Brit, by the Brit. No sé si así se pronunciara pan. Ah, bread. Teacher. Bread, bread. Ah, bread. Ah, bread. Yo creí que decía brick. Yo creí que decía esta. Es bread. Ah, ok. Ah, no. Bread. Ah, ok. Okay. Bread. Entonces sería, what time do you buy the bread? I bread at 6 a.m. At 6 a.m. Okay, very good. Es como la pregunta de, ¿a qué hora sale por el pan? Ay, sí. Okay, thank you, Brenda. And thank you, Mauricio. And thank you also, Daniela. Let's see now. Mauricio Antonio. Now that I'm on the roll, on the note. Ask your questions to Wendy and Claudia Margarita. Wendy, what time do you eat dinner? Eat what? If dinner or dinner, I eat, please. What time do you eat dinner? I eat my dinner at 6:30 p.m. Okay, very good. Very good, Wendy. Now, Mauricio, to Margarita. Margarita, what time does he have break? He has a break at 3 p.m. At 3 p.m. Okay, very good. Thank you, Claudia. Thank you, Wendy. And thank you, Mauricio Antonio. Now, Mauricio Ernesto. He's very tight on the phone. Okay, Mauricio. Ask the questions to, let me see who. Ask one question to Jorge and one question to, who's name? Ana Beatriz. What time do you buy at the supermarket? That's to Jorge, right? Okay. I go to supermarket at the 6 p.m. Okay. Yeah, go.
What time does he get the gift? Okay, what time does he get a gift? Ana Beatriz. Repeat, por favor. What time does he get the gift? The gift. Lo último no entiendo. Gift means regalo. Gift. Ah, right. I'm gonna write it down in the chat. Gift. Like this. Is en tercera persona, ¿verdad? Yeah. En tercera persona, ¿cuesta? Aswell. No, hiciera she o he. Sorry. He. Okay. Yes, yeah. He gets Saturday at 12 p.m. 12 p.m. At 12 p.m. Ah, okay, very good, Anna. So thank you, Anna. Thank you, Jorge, and thank you, Mauricio Ernesto. Who's next? Brenda. Elizabeth. Ask your questions. Can't. Okay. Ask one question to Esther Abigail. And the next question is going to be asked to Brian. Okay. Esther, what time do you write a poem? Okay, what time do you write a poem? What time do you write a poem? What time do you write a poem? ¿A qué hora se escribe un poema? Hola. Esther, can you listen to us? Yes, creo que sí, te está teniendo problemas con el internet porque no se escucha bien el audio, se escucha entrecortado. Ok. Vamos a ver si más adelante Esther se le arregla el audio. Yeah, because right now we cannot understand what you're saying. Yes. So Brenda, ask the next question, the question to Brian. Okay. Brian, what time do you buy a computer? Okay, good. Brian? Okay, I computer tomorrow. Repeat the answer, Brian. Your microphone is off, Brian. What is it? Okay, go ahead. I bought Computer tomorrow. En este caso no podemos decir tomorrow, Brian, porque como la pregunta dice what time, a qué horas. Entonces, si fuera when, sería aceptable. Pero in this case it's like vamos a mencionar una hora en específico. No, una hora en específico. Exacto. Sería entonces I bought computer at 3 p.m. At 3 p.m. Okay, very good. That's the way. Okay. Thank you, Brian. Thank you, Brenda Elizabeth.
Okay. Okay. Yeah, let's see. Let's continue. Who is sleeping? Ah, Miss, Mrs. Contreras, you were sleeping. Did you participate already? ¿Ya dijo la suya? Yes. Ah, okay, good. Yo no he hecho ninguna, solo me han very hecho good. Una. Yes, good. Let's keep yours. Hágale una a Brenda Contreras y hágale la otra. Let me see who's the one that is not paying attention. No, everybody's paying attention. Let's do it to Carlos. ¿A quién sería primero? A Brenda. Yes, on the next. Okay. Brenda, what time do you wait a gift? Okay, what time do you give a gift? I eat. Lo último que él dijo que era. Oh, no, es eat. And no, give. That's what you said, right, Brian? Repítame, por favor. Ya ni me acuerdo que es gift. Regalo. Are you serious, mister? You're asking the question. ¿Sí está haciendo la pregunta? Es que se la pregunté a usted, pero no me acordaba si cuál era obsequio regalo. Era. It means, yeah, both things, obsequio o regalo. Oh, come on, Brian. Okay, yeah, ask the question. Yo creo que la duda de Brenda es el verbo. Yes, el verbo, ajá. That's why I'm telling Brian to repeat the question. Uh-huh. Okay. What time do you wait a gift? Read. Wait. Pero obtener. Ah, entonces get. Get. Ah. Ya, yeah, porque with es la terminación cuando hacemos preguntas con who. Who with. Con razón no entendíamos. Okay. Es get. Remember, get. Okay. I give a gift at 8 o'clock p.m. Okay, at 8 o'clock p.m. Very good, Brenda. Now, ask the question to Carlos. Okay, Carlos. What time does she buy the pizza? Buy the pizza. Okay, she buys pizza at 9 p.m. At 9 p.m. Okay, very good. Listen, people. Because of time, por motivos de tiempo, yo como que no vamos a avanzar mucho con lo de las preposiciones. It, y es bien importante que veamos ese tema ahora. Vamos a cortar acá la práctica, pero esas preguntas que tienen me las van a subir a la discussion forum que tenemos a diario. Okay. Ahí las vamos a postear. Ahí yo voy a poner el segmento y ustedes me las van a poner ahí. Ok. With no answer. Ok. I don't want answer. I just want the questions. Solo quiero las preguntas ahí. Ok. You just copy the questions in there. Para mañana. Just let me see this thing. Y vamos a continuar con las prepositions. Because this is a topic that I do want you to understand. Quiero que de verdad comprendamos cuándo utilizar estas preposiciones. We're gonna start watching on, in, and at, okay? So, la primera preposición que tenemos acá, it's gonna be on. On. ¿Cuándo utilizamos la preposición de tiempo on? Para referirnos a qué. Look. First use, el primer uso que tenemos para on es que se utiliza on cuando mencionamos los días de la semana.
okay? When we talk about the days of the week. Ese es el primer uso que tenemos de la preposición on, okay? When we mention the days of the week. Example, on Saturday, on Sunday, on Monday, okay? No decimos in, no decimos at, no decimos the o da, como muchos le llaman, sino que on, okay? Para decir el viernes, on Friday, el domingo, on Sunday, okay? On is the one that we use to mention the days of the week. Let's keep going. Good. Now, on también se utiliza para, listen up, para mencionar una fecha en específico. ¿Cómo así? Nuestra fecha de nacimiento. So, mencionamos un mes en general, ¿ok? Y dentro de ese mes mencionamos la fecha. Entonces utilizamos on. Example. I was born on June 18th. Nací el 18 de junio. I was born on June 18th. So, cuando mencionamos una fecha dentro de un mes, entonces usamos on, cuando somos específicos, ¿ok? Entonces utilizamos on. Por ejemplo, decía la fecha de nuestros cumpleaños, o la fecha del aniversario de boda, aniversario de novios, aniversario de what? Something else. De cuando iniciamos a trabajar, whatever you wanna say. Cuando mencionamos una fecha en específico dentro de ese mes, entonces utilizamos on. Ok, on. There you go. Now, let's continue. Por eso tenemos el ejemplo ahí, on January 23rd. El 23 de enero. Now, remember. Remember that, ok. Luego, mencionamos on, ok. Cuando mencionamos un día en específico junto a una fecha. Example, on Monday, February 5th. Ahí estamos dando una fecha completa, incluyendo el día. So, in that case, we use on, ok. También mencionamos on, utilizamos on para mencionar, listen up, para mencionar partes de un día. Okay. So, in that case, pero ¿cómo? Mencionando el día también. Okay. No solo decir in the morning, porque solo mencionar la mañana, entonces utilizamos in. Pero acá es cuando mencionamos un día en específico y mencionamos un segmento de ese día. Ya sea en la tarde o en la mañana. Example, on Wednesday morning. El miércoles por la mañana. On Wednesday afternoon. El miércoles por la tarde. So you see? Cuando mencionamos un día en específico y mencionamos una sección o parte de ese día. In that case, we use on, okay? Now, are we clear with this? Muy bien, entonces, vamos comprendiendo cuando utilizamos on. ¿Hay alguna pregunta? Did you have any questions, people? You can ask if you have questions. Teacher, o sea que on solo se ocuparía nada más para mencionar los días. Y por otra cosa, no. Y para mencionar una fecha en específico, como en el segundo ejemplo, on January 23rd, ¿ok? Por ejemplo, la fecha de su cumpleaños. ¿Qué fecha tiene el cumpleaños usted? 13 de abril. 13 de abril. Ah, ok. So in this case, it's going to be, listen up. So I can say, she was born on, listen up, on April 13th. On April 13th. So, en ese caso, estoy mencionando mes y también estoy mencionando la fecha.
dentro de ese mes. Entonces, ahí utilizamos on. Ok. Yes. Thank you. Very good. Y esto acá, on, solo lo estamos viendo como preposition of time, solo como preposición de tiempo. Por eso solo estamos mencionando esta. Obviamente tiene más significados, pero depende del tipo de situaciones en el que lo estemos utilizando, ¿ok? Acá, por el momento, solo estamos viendo on como tiempo, on time, ¿ok? Para mencionar tiempo. ¿Tiene otros usos? Yes, tiene otros usos, pero ya no relacionado al tiempo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Good. Just remember, to mention specific dates, para mencionar fechas específicas, mencionar los días de la semana, mencionar una sección dentro de un día de la semana, ¿ok? That's on. Teacher. Yes. No sé si me estoy adelantando, pero cuando hay una fecha y se usa, no entiendo cuándo se usa TH y cuándo se usa o qué otra cosa se va a usar. Por ejemplo, en el February 5, eso. The fifth, ah, ok. Después lo vamos a ver, me imagino. Yes, solo le voy a dar un adelanto. En inglés existen, usted sabe, existen los números ordinales y cardinales, right? So, nosotros decimos primero, segundo, tercero, cuarto. So, en inglés, de esa manera es que está escrita las fechas. Así es que se escriben las fechas. Look, en mensaje. First, primero. Second, segundo. Third, tercero. Fourth, cuarto. Fifth. Let me see. TH. Quinto. So, ¿qué hacemos cuando mencionamos una fecha? Simplemente ponemos el número y la terminación, las últimas dos letras de esa palabra. First, second, la ND desde de la word second, y luego tercero, third. You see? And then fourth, the TH. De ahí se sacan esas. Okay, good. Let's continue. In. When do we use in? This is very easy. Recordemos, siempre relacionado al tiempo. Use related to time. When do we use in? This is easy. We use in with months of the year. Cuando mencionamos un mes en general, sin mencionar una fecha dentro de ese mes, usamos in. In May, in December, in November, in October, in January, in March. So you see, no mencionamos una fecha dentro de ese mes. So in that case, we use in. On, cuando mencionamos una fecha dentro de ese mes, we do it as specific. So ahí es on. Cuando mencionamos el mes de manera general, ahí es in. So if I say, mis vacaciones son en abril. My vacations are in April. In April. You see? Uso in. Mis vacaciones son el 10 de abril. My vacations are on April the 13th or April the 10th. So you see? Ahí utilizamos on. So that is the difference. Esa es la diferencia cuando usar in, cuando utilizar on con relación a los meses. Usamos in para mencionar un año en específico. So you see? In 2018, in 2001, in 2011. Okay? So ahí sí ya es cuando mencionamos un año. Ahí para los años utilizamos in, no utilizamos on, ¿ok? Just keep that in mind. We don't use on with years. When do we use in? Utilizamos in para mencionar las estaciones del año.
okay, related to time. Let's see. By the way, ¿sabemos las estaciones del año? Do you know them? ¿Se saben las estaciones del año en inglés? Yes. Okay, very good, Claudia. Aparte de Claudia Margarita, ¿alguien más se la sabe? I know. Sure. Okay. I'm gonna write it down in the chat. Look, in summer, en verano, in winter, invierno, in spring, en primavera, okay, primavera, spring. In the, let me see. Autumn. Yes. But actually the easiest way is fall. In the fall. Autumn is another way to say it. Pero la más sencilla, la más fácil es fall. That's the one that that people use in the United States. Fall. Remember, summer, verano, winter, invierno, spring, primavera, and fall means, okay, otoño. Those are the four seasons, okay? Those are the seasons of the year. In here, we just have two. Acá en el país solo tenemos dos. Winter and summer. Right now, we are in summer. So in three more months, we are going to start with the winter. That's the one. So remember, con las estaciones del año utilizamos in. When do we use in? Utilizamos in también para mencionar una sección dentro de un día. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. Ya para decir en la noche, sí, ya no utilizamos in, ¿ok? Utilizamos at, ya vamos a ver más adelante. Ya cuando mencionamos en la noche, ya no usamos in, no decimos in the night, ¿ok? Solo decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿ok? Pero no decimos in the night. Very good. Acá, sin necesidad de mencionar el día, ¿ok? Solo una parte del día. In the morning, in the afternoon, in the evening, ¿ok? Now, with this information, do you have any question? Ahora bien, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Con relación a los usos de in como preposición de tiempo. Something that might not be clear for you. Algo que no esté claro. Okay, good. So it makes me think that everything is perfect. And that's perfect to me. Let's continue. Oh, sorry. Yes. Anniversary or birthday or wealth. I didn't listen. ¿Cómo fue? For example, anniversary, birthday, what else? Ah, that's on. On. Mm-hmm. Okay. That is on. Okay. Very good. Let's continue. Now we use at. When do we use at for? Look. At is used for time, a specific time, cuando mencionamos una hora de en que hacemos una actividad. So in that case, we use at, okay? At 2:30, at 7 p.m., at 7 a.m., okay? Cuando mencionamos una hora en la cual se desarrolla una actividad, entonces utilizamos at, no utilizamos on ni utilizamos in, utilizamos at. Okay, that's the preposition that we use. Now,
when do we use at for? Okay, we use at also with parts of the day. Mencionamos at con algunas secciones específicas de los días. How come? At noon. Por cierto, ¿sabemos qué significa noon? Exactly. Cuando decimos al mediodía, decimos noon. Cuando no queremos decir las 12, podemos decir at noon. At noon, it's equal to 12 p.m. Okay. So, si yo les pregunto la hora, específicamente a las 12, si yo le pregunto a alguien, what time is it? ¿Qué horas tiene? It's noon. Son las 12. ¿Sí, sí? 12 del mediodía. ¿Ok? 12 del mediodía. Midnight. At midnight. Estas son 12 de la noche. ¿Sí? ¿Sí? At noon, 12 del mediodía. At midnight, 12 de la noche. That is the difference. So, cuando mencionamos... Medianoche, se puede decir, ¿va? Yes, a medianoche, basically. Yeah. That's the one. Okay, and at night. So, cuando mencionamos parte de un día, entonces también utilizamos at. Okay, pero ¿qué partes? Decíamos que in se utiliza para mencionar la mañana. Decimos in the morning, in the afternoon, okay? But now, what happened when we use the middle of the day? Cuando utilizamos la parte del mediodía, entonces decimos at noon. Y decíamos, no decimos in the night, cuando mencionamos algo en la noche, okay? No, no decimos in the night, decimos at night, en la noche. At night, okay? At night. And then we got at midnight. At midnight. Okay, que decíamos que significa a medianoche. There you go. Now, do we have any question? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Something that might be not clear for you? Or everything is perfect up to now. Okay, I think that everything is perfect right now. Good. Now, vamos a ver si es cierto que hemos comprendido esto. Just give me a second. In here, in the part of the manual, there is something. Just give me a second. In page, I think it's page 33. Give me a second, please. I am going to load this PDF. Okay, for the ones who have the manual, give me a second. For the ones who have the manuals on, let's go to this page. I'm gonna share this page. Give me a second. Look, this is the topic that we have been discussed. Okay, esto es parte de lo que hemos estado viendo. Now, what are we gonna do with this information? Good. Tenemos acá un email. Okay, un email que necesita ser completado. Okay, what do I really want with this email? Ahora bien, en base a la información que hemos estado viendo de las preposiciones in, at, and on, quiero que me rellenen esos espacios. Okay, ¿con cuál de las preposiciones va relleno ese espacio? That's what do I really want. ¿Cómo se van a guiar? Por el contexto. Okay, si mencionamos una hora, ¿cuál es la preposición para mencionar la hora? Si mencionamos un mes, ¿qué preposición vamos a utilizar para mencionar el mes? ¿Ok? Si mencionamos un... ¿Qué?
like un día en específico de la semana, ¿qué preposición es? Let's fill this up, please, before we go. So, antes de irnos, rellenemos esto. And then let's give it an answer. And let me know when you finish. Just let me know when you finish, okay? Just let me know because we are going to read that information. Finish. Okay, very good. Listo. Okay, perfect. Okay, very good. Finish. Excellent. Okay, Claudia Margarita, let's start reading the email, please. Léame la pregunta. Like example. It says, yes, from the paragraph. Hello, Fatima. Are you busy? Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Very good. So, la preposición que va ahí es? On. On. Very good. On. ¿Por qué on? Porque ahí tenemos que una... un día en específico. Estamos mencionando un día de la semana. And remember, decíamos que los días de la semana generalmente decimos on. Ok. Very good. Let's see. Pero como ahorita no quiero leer. Wendy, léame la otra pregunta, por favor. Just the question. Solo la pregunta. Ok. Do you know esa? Do you know about the new product that the company launches? Okay, very good. Thank you. Claudia, continue the reading. Claudia, yo, Caño, Verónica. ¿O qué otra? ¿Claudia? Yes, you, Claudia. Se quedó en at 13 at work, ¿eso? Antes, donde dice launches, there's a presentation. Ahí va a leer usted. Okay, launches. There is a presentation about it and it's so very important. It starts at 6:13. Okay, very good. Thank you. So in that case, it's at, right? At. Okay, very good. Yes, you got at. ¿Por qué at? Porque estamos hablando de una hora en específico en la cual va a comenzar una actividad. There you go. So we use at. Now, Ana Beatriz, continue reading, please. I work until 5:45, but I can meet you at 6 o'clock.
Okay, at 6. Continue. Let's stay there. Let's okay. stay there at 6. Okay. Mauricio Ernesto. Continue the reading, Mauricio. Just stay where it says at 6. On the corner. What do you do? Sería, what do you think? Sí. Este, antes, donde está el otro 6. 6 en punto. On but the... I need you at 6 on the corner of first. 1ST, ¿cómo se pronuncia? First Avenue and Main Street. Avenue Main Street. Okay, now the question. What do you think? Very good. What do you think? Very good. Jorge, continue the reading, please. There's another presentation, but I will be in March on Sunday, and I can't that this that day. Okay, but it will be. But it will be in March on Sunday, and I can't that day. Okay. ¿Alguien más tiene igual a Jorge o tienen algo diferente? Thank you, Jorge. In March. Yo tengo on, teacher. ¿Por qué tiene on? Porque es la preposición que se usa para los meses. Pero, listen. Cuando mencionamos March sin una fecha dentro de ese mes, entonces decimos. Sí. Ah, ok. Sí. Sí. Él está bien entonces. Yo estaba mal. Ok. Claudia Margarita, what do you have? Okay. But it will be in March on Sunday. Ah, okay. Let's see one more. Advice, let's see. Antonio, you have the same? ¿Tiene lo mismo que ellos? The microphone. Yes, would it be on March on Sunday? In March on Sunday. Ah, okay. Yes. Yes, actually. Because remember, in here, acá no estamos mencionando una fecha dentro del mes. Entonces, estamos poniendo el mes de manera general. So, in that case, we're going to use in. Entonces, utilizamos in, okay? Y on utilizamos, ¿por qué? Porque la palabra que continúa después de la preposición es un día de la semana. Just remember that. Y con los días de la semana utilizamos on, okay? So, and it says... And I can't that day. Y no puedo ese día. So in that case, it's gonna be like that. So that's pretty much what we're gonna be doing. Tomorrow we're gonna fill up this information. Mañana vamos a continuar con esta información. Vamos a llenar estos cuadros. Y vamos a terminar de contestar algunas preguntas que tenemos arribita ahí. Okay. Now I'm going to stop sharing because it's... basically 10 minutes ahead of what we were practicing. I'm gonna pass the attendance list and that's gonna be today's class. Just give me a second. Catherine Dinora? Present. Thank you. Catherine Daniela? Present. Thank you, Miss. Oscar Mauricio. Oscar didn't show up today. Brenda Elizabeth? Present. Thank you. Brenda Carolina? Present. Thank you, Miss. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Brian Javier. Present.
Thank you, Mr. Ada Karina. Present. Thank you, Miss. Elias Daniel. Presente, profesor. Thank you, Mr. Sandra Beatriz. Didn't show up today. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you, Miss. Mauricio Ernesto. Present. Thank you. Mauricio Antonio. Mauricio. Oh, okay. Thank you. Ana Beatriz. Present. Thank you, Miss. Rosa Minta. Rosa Minta is not here. Okay. Braulio Ernesto is not here. Carlos David. Present. Thank you, Mr. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Jorge. Esther Abigail. Esther Abigail. Not here. Very good. And Claudia Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. So listen up. So I want to thank you because I was having problems with the internet and you didn't show off. Gracias por mantenerse ahí, aunque se me ha ido un par de veces el internet, los problemitas que teníamos. Este tipo de casos se pueden hacer comunes en época de invierno más que todo por problemitas de conectividad. Pero bueno, espero que en el proceso pues no nos siga ocurriendo. Gracias por eso, por esperarme. Y igual, para mañana las tareas espero que pues sean terminadas para mañana, no más tardar, para que así el sábado no estarles presentando a okay, Esther, thank you. I'm gonna put it para mañana, y así el sábado no estarles como de cierta manera presionando. Decirles, terminen la tarea, por favor, porque ya voy a subir notas. So I don't really want that. Entonces, así ya de una, solo copiamos y pegamos ya en el sistema sus notas y así vamos ya de una buena vez. Hasta el momento llevamos buenas calificaciones, buena participación en el asunto de las discusiones también. I really like that. Espero que los demás puedan estar se uniendo también a las discusiones. Igual para mañana les va a quedar otra, donde van a subir nada más las preguntas que elaboraron ahora, ¿ok? Revísenlas, ¿ok? Voy a subir la presentación de ayer para que podamos tomarla como a modo de ejemplo y podamos elaborar nuestras preguntas. La voy a subir al grupo. De hecho, ahorita la voy a subir, nomás terminamos la clase. Para que así podamos, digamos, como revisar antes de poderla subir. And that's pretty much what we are going to have. So la próxima semana, en una semana un tanto cargadita, vamos a tener el examen final. Ya, entonces va a ser prácticamente de los temas que hemos estado viendo, ok. No va a ser difícil, por así decirlo. It's gonna be the topic that we were having. Solo de los temas que hemos estado viendo. Simplemente hay que seguir un poco las instrucciones, porque a veces nos sale mal una oración simplemente porque no colocamos un puntito. Entonces, o a veces porque no ponemos la inicial mayúscula al principio, y a veces como que uf, nos hace bajar un poquito a veces la nota. But don't worry, en ese caso igual podemos seguir practicando ahí y leyendo las instrucciones. So, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Just give me a second. Necesito a... Give me a second, Mauricio. Ana Beatriz. Ana Beatriz, you're going to have the 10 minutes today, okay? After the class. So, yeah. Mauricio Antonio, usted lo va a tener porque como no se me conectó ayer, okay, ayer le tocaba a usted, creo. I'm not pretty sure. Sí, me conecté, pero mencionó a...
que iba a responder yes. alguien. Yes, that's true. So, usted lo vamos a tener la próxima semana. Usted va a tomar el lugar de Carlos. Okay? Next week is going to be with you. Okay, so thank you. So, gracias a todos entonces por estar en una nueva sesión. Nos vemos mañana. Okay? And have a wonderful night. Thank you. Bye. Thank you. Blessings. Good night. Blessings to you too. Good night. Bye, teacher. Bye bye. Bye, Brenda. Okay, Mrs. Ana Beatriz va a tener 10 minutos para aclarar cualquier duda que usted haya tenido de las clases anteriores de esta semana o las semanas anteriores. Cualquier cosa que todavía no haya quedado muy claro, just let me know and I will explain to you. Ahorita veo que chum. Very good. Just take your time. Okay. Por ejemplo, en la del día 10. La daily routine the husband, señor. Yo había puesto al inicio, my husband does wake up at 4 a.m. Ahí no llevaría el does. Ahí no llevaría el does. ¿Por qué? Porque como es una oración, no una pregunta, por eso no llevaría, ajá, no llevaría el does, porque no es una pregunta, ni tampoco estamos haciéndolo en negativo. Entonces, como es una oración positiva, entonces diría my husband y luego el verbo. Ya en tercera persona, ajá, wakes, ese wake con una S. Una S. Wakes up. En la UPS, ¿verdad? Como que fuera UPS, UPS. No. Ah, ahí yeah, solo, yeah. Solo en wake. Ya, yeah, el up okay. Así normal. Uh-huh. Ok. Yes. Ok, ahí. Y el otro. Yo tuve. No lo sé. Preposición present, me parece que simple. ¿De qué día? 16. Siempre que decía to use simple present information question. Uh-huh. Eso sí es pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Si yo lo hago en primera persona, porque aquí tenemos un ejemplo de what's where with discussion yesterday. Discussion, o sea, discusión. Let me see. Ahorita le presento lo que me está diciendo. In here. This one, right? What were we discussing yesterday? Ajá, exacto. Yes. Acá la pregunta nos incluía a todos. ¿Qué estábamos discutiendo ayer? Eso es lo que significa la pregunta. Ok. Aquí quizás no me doy a la pregunta exacta. La verdad se me fue en ese momento la duda. But it was in there, pero con relación a ello era. Sí, con relación a ello. Porque ahí es más que todo en esa. Yo siento que lo que me falta a mí más que todo es como que las pronunciaciones
A veces sí sé lo que es el ¿cómo se llaman? Los verbos. Pero hay veces la pronunciación, lo que me hace falta, y el vocabulario. Sí, sí. También. Tal vez me puedo el significado, perdón, del vocabulario, pero es la pronunciación lo que me hace falta. Pero yo creo que, bueno, no sé. Usted cómo ve mi desenvolvimiento en esto, ¿verdad? Yo sé que vamos en aprendizaje ahorita. Exacto. Nos cuesta, pero igual no sé en dónde bueno es deficiencias. Ajá, lo bueno es que hay motivación. That's the good thing. The motivation is in there. Okay. Sí, digamos que algunos puntitos que nos hacen, digamos, goes down. So, es en cuanto a la pronunciación, pero veo que sí, usted en formular una pregunta ya vamos mejorando cada vez. Eso sí. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente practicar el vocabulario que se aprende acá, digamos, en cuanto a preguntas, porque en cuanto a estructura creo que vamos bastante bien, ¿ok? En cuanto a estructura. Pero sí, en cuanto a pronunciación, hay algunas palabritas que sí, digamos que necesitamos practicar la pronunciación para que nos salgan ya de manera un tanto más fluida. Y no tener como ese pequeño mistake ahí, ese pequeño error. Por ejemplo, tenemos la serie de preguntas, decíamos, ¿verdad? Entonces acá hacemos preguntas con what time, where, when, and which. Cada una de estas tiene pues igual su estructura. ¿Cómo nosotros las formulamos? Entonces, cada una de esas preguntas ya tienen sus patrones de cómo es que formulamos cada una de ellas. And that's the way how we do it. For example, just give me a second. Tenía information questions. Creo que era esta donde aparece la estructura de las preguntas. Es WS words. Give me a second. I'm gonna look at it. Where is it? I think it's this one. En la cual ponía la estructura. Here we go. Entonces, esta básicamente es la estructura que nosotros tenemos que seguir cuando hacemos preguntas. Esta acá es para terceras personas. Entonces, conociendo esta estructura, ya podemos hacer una pregunta, ¿ok? Correctamente estructurada. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Vaya, tenemos WH word, que esa es cualquiera de las que hemos estado utilizando. What time, when, which, who, why, ¿ok? Cualquiera. Luego el does, ese does siempre va a ir. Siempre que estemos hablando de una tercera persona. Yes. Recordemos, ¿cómo es una tercera persona? Vaya, supongamos que nosotros dos estamos hablando y yo le haga una pregunta sobre ¿quién? Sobre Brenda. Brenda Elizabeth, por decirlo así como ejemplo. Entonces, como yo le hago la pregunta, primera persona. Usted sería la segunda persona porque es a quien va dirigida la pregunta. La tercera persona ya sería de quién estamos hablando, que en este caso sería de Brenda. Entonces, ahí en toda pregunta que hagamos, siempre va a ir el does. Das. Después de la WS word, siempre. Okay. Y luego lo que tiene que ir es el nombre propio de la persona de quien estamos preguntando o el pronombre. Ahí va a ser opcional suyo, ¿ok? ¿Cuál de los dos utilizar? Y luego de eso vamos a utilizar el verbo principal de la acción que queremos preguntar. ¿Okay? Y el complemento, pues, es lo que hace específica la oración, o la pregunta, perdón, de lo que queremos saber. Por eso tenemos acá el ejemplo. What time does she do the chores? ¿A qué hora hace ella el aseo o las tareas de la casa? What time does she do the chores? Yo le podría preguntar a usted sobre Brenda. What time does Brenda do the chores? ¿A qué hora Brenda hace sus tareas de la casa?
So you see? Y ahí tenemos formulada la pregunta. Entonces usted me diría, Brenda does. ¿Por qué does? Porque acordémonos que estamos hablando de una tercera persona. Y la regla nos dice que el verbo que termina en O, en tercera persona, se le agrega ¿qué? Se le agrega ES. Yes, ES. Acá en la pregunta va de modo normal. ¿Por qué? Porque el auxiliar este está haciendo la acción de la tercera persona. Ajá. ¿Okay? Entonces, sí, por eso, vaya. Entonces, acá tenemos, she does the chores at 8 a.m. Y aquí ya tenemos la respuesta. Entonces, acá igual, otro ejemplo. Who does he watch television with? ¿Con quién ve él televisión? Igual, llevamos el does, llevamos he, estamos hablando de un hombre, y luego el verbo que es watch, ¿y qué ve? Televisión. Y luego el with, para mencionar con quién. Entonces, en respuesta, he watches television with his family. Él ve televisión con su familia. With his family. Entonces, ¿qué pasa con los verbos que ahora estuvimos practicando? Esa es otra cosa que me gustaría si le quedó claro. Give me a second. Le voy a compartir la pantalla. Estos. Look. Tenemos el verbo eat. Tenemos el verbo read, write, get, have, and buy. Ahora bien, podemos poner vocabulario acá relacionado al verbo eat. Vaya, si yo le digo, ¿qué podemos comer? Mencióneme tres cosas que podamos comer. Pollo. Ok, chicken. Hamburguesa. Hamburger. Meat. Ok, good. Entonces acá ya tenemos un vocabulario. Bien, cualquiera de estas podemos utilizar en una pregunta y yo le puedo decir what time, esto, does Brenda eat, y luego ponemos uno del vocabulario que tenemos ahí. Por ejemplo, meat. Y ya tenemos una pregunta acá. Mira. Give me a second. I'm gonna write this in here. Look. Y ya tenemos la pregunta acá. ¿Ya ves? Y ponemos acá el vocabulario que escogimos ahí. What time does Brenda eat meat? Ya tenemos una pregunta en tercera persona. So you see? Muy bien. Ahora vamos a hacer el verbo read como ejemplo. ¿Qué podemos leer? A book. Ok. Dejémoslo ahí. A book. Hay muchas cosas. The newspaper, a letter, una carta. A lot of things. Ahora bien. Mensaje en el teléfono también. Uh-huh. A text message. Muy bien. Ahora bien. Ahora quiero que usted me ayude a formular esta pregunta. Usted me dicta, yo voy a escribir. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a utilizar la palabra book como complemento. Ok. En tercera persona. En tercera persona. What time does Wendy read a book? Very good. ¿Ve? Esa es la manera en cómo hacemos las preguntas en tercera persona. And that's it. Aquí correctamente ya tenemos el does en tercera persona. Ok. Y ya el verbo read acá con su respectivo complemento. Ok. ¿Qué es lo que hace más específico de qué nos estamos refiriendo? ¿A qué estamos preguntando? ¿Y sí? Okay. That's good. Entonces, en respuesta, ¿cómo va a ser? Va, mire, bajamos el subject, que en este caso es acá, lo bajamos y lo ponemos de primera en la oración. So, decimos, bien podemos decir she o bien podemos mencionar el nombre Wendy, pero en este caso mencionamos she. She. Entonces, ajá, read,
Pero en este caso, como acá no llevamos auxiliar, entonces el verbo sufre la modificación de la tercera persona. ¿Y cuál es la modificación de la tercera persona? Nos dice que el verbo agrega S. Ahí ves. Here reads. Ajá. At. Primero. ¿Pero qué lee? ¿Qué lee? Ajá. A book. At. At. P.M. At 8 p.m. Ah, you see? Muy bien, entonces aquí ya tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Cómo así? ¿Bajamos este? ¿El pronombre o el nombre propio en este caso convertido en subject? Lo bajamos y lo ponemos de primero en la oración, en la respuesta. Luego bajamos el verbo. El verbo pues ya tiene que ir modificado con la tercera persona. Y luego bajamos el complemento que mencionamos en la pregunta. Este, a book, lo bajamos. Porque, o sea, tenemos que decir, ella lee un libro, ok, para identificar, y ya luego el at, y luego la hora. Okay. Igual acá, vaya, por ejemplo, teníamos, what time does Brenda eat meat? Entonces sería la respuesta, she eats, ajá, meat, ajá, twin, At noon. Very good. Siempre tengamos presente que cuando mencionamos una hora, siempre tenemos que mencionar at antes. At. Yes. Y entonces así es la forma en cómo se hacen estas preguntas. You see? Siempre hay que tener un vocabulario para cada uno de los verbos. Por ejemplo, si tenemos el verbo conseguir, vocabulario del verbo conseguir, un teléfono, una computadora, y a partir de ahí se hacen las preguntas. Pero siempre siguiendo la estructura, mire, what time does, esto siempre va, what time does, cuando hacemos las preguntas en tercera persona. ¿Qué es lo que cambia? El pronombre acá o nombre propio, el verbo y el complemento. Okay. Yes. No sé si tiene alguna otra duda. No, me queda claro, la verdad. Ok, perfect. Trato de ir más o menos haciendo los ejemplos y de hacerlas. Yo también, otra, ¿verdad? Ajá. Very good. Muy bien, entonces sí, mañana vamos a hacer los ejercicios del manual. Y pues así vamos a practicar de mejor manera todo lo que hemos estado viendo durante la semana con los information questions. Discusión puso ahora. Sí, puse. A las 5 vi, todavía no había nada. Dime un segundo. Es que sí, como me tocó salir y a la parte donde andaba no tenía señal. Ese era el detalle, permítame. Sí, acá ya le voy a enseñar. I'm going to show you. Because there is a part in there, hay una parte ahí que sí, a la, in a second, following, today is 14, right? The 14, permítanme, there you go. Ahorita le comparto pantalla para que podamos ver. There we go. Acá está. Okay. Information questions. This is information. Solo puse, write four information questions using what time. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer acá? Escribir cuatro preguntas. Solo pido preguntas. Usando what time. Dos en primera persona, diciendo, do you? Y dos en tercera persona. Tal y como lo hemos estado haciendo ahorita. ¿Ok? Va. Ok. Ya, esa sería. Ajá, esa sería. Y pues ya mañana, ya estaría también la de mañana, el día de mañana. Ok. Ok. Bien. Entonces, si no tenemos más que agregar, see you tomorrow in a new class. ¿Ok? Ok. Thank you. Thank you. Good night. Bye bye.